al primer estudio de la Biblia. Ubíquela, por favor, en Lucas capítulo 15. Continuamos con la historia o la parábola del hijo pródigo. Hermano Levi García nos da lectura a la palabra del Señor. Bueno, que Dios nos bendiga. Estamos, vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Recordando que estamos hablando del título Parábola del Hijo Pródigo. A su letra dice: porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, gracias por esta palabra. Comenzamos esta semana regocijados porque sabemos que venimos a hacer el trabajo para que muchos se salven y muchos se sanen. En el nombre de Jesús, utiliza a tu siervo y a los que le acompañamos. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Aquí está un padre alegre, un padre contento, porque su hijo que se había ido, el ingrato que se fue, ahora regresa arrepentido. Y aunque vino descalzo, vestido de harapo, aunque venía peludo, barbudo, hediondo, pero el papá, movido a misericordia, el papá corrió a recibirlo. Ahí le dio ese tronco de abrazo y el papá empezó a besar a ese hijo que venía como un mendigo, como un indigente, descalzo, peludo, hediondo, barbudo como un cochino. Pero el papá no vio lo exterior, sino el arrepentimiento. El muchacho venía avergonzado, venía cabizbajo, venía llorando. Remordimiento junto con arrepentimiento. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará. Jamás, jamás lo despreciará. Al papá no le importó que el muchacho venía como un cochino, hediondo a cochino, venía descalzo, pero adentro de ese harapiento estaba la sangre del padre, ahí estaban los genes. Y el papá no se quedó indiferente, no. Si se baña lo recibo, si se afeita lo recibo, si se cambia la ropa lo recibo, si se corta las uñas larga, venía como un galápago, lo recibo. Pero así no lo voy a... Si lo recibió, corrió y lo abrazó, corrió y se echó sobre su hombro. El papá llorando de emoción, llorando de alegría.
La Biblia dice que así hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que ya no necesitan de arrepentimiento. En la casa pueden haber 10 muchachos, pero cuando nace el chirriquitico, todo el mundo se alegra porque nació una nueva criatura dentro de la familia. Lo que más me llama la atención es que el papá tenía preparado un becerro gordo. Oiga, el becerro más gordo de todo para comer ese tremendo churrasco, esa tremenda parrillada, tanto que le gusta a los llaneros, la carne asada. Por aquí tenemos un llanero. A mí me gusta conversar con el hermano Juan Flores porque es llanero. Mira, Juan, el versículo 23, léeme el versículo 23, Juan, que a mí me gusta conversar con los llaneros porque a los llaneros se les sale el llano hasta por los poros. Y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Cómo se sienten los llaneros cuando matan el becerro más gordo? Generalmente el dueño de la hacienda agarra el cachilapo, agarra el que está enfermo por allá torciendo las patas, pero el papá, no, para su hijo lo mejor. ¿Cuál fue el becerro que mandó a matar, hermano Juan? El más gordo. Cuando se pone esa carne en vara y se pone sobre las brasas, que chorrea la mantequita y por allá está una mesa llena de yuca cocinada blanditica. Si no hay esa carne asada, no hay, la fiesta no sirve. Eso es esencial. El papá mandó a matar, mis amados hermanos, no un becerro gordo, sino el becerro gordo. El que tenía preparado, lo tenía preparado porque él le oraba a Dios y Dios siempre responde a nuestras oraciones. Él tenía la esperanza de que tarde o temprano el muchacho iba a regresar. Y cuando el muchacho regresó, él dijo: ha llegado el momento de matar. ¿A quién mataron, mi Juan? Al más gordo. Al becerro más gordo. Ese fue el que pagó el pato. Dijo: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. O sea que para que nosotros estemos de fiesta, fue necesario que el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, muriera por el hermano Puerta, que es un pecador, muriera por el pastor Levi, que es otro pecador, muriera por el cielito, que somos pecadores, muriera por el cielote, que somos pecadores. O sea que la fiesta no comenzó hasta que Jesucristo no fue crucificado en la cruz del Calvario. Cuando Él resucitó de los muertos, comenzó la fiesta. Ahora nosotros estamos de fiesta todos los días, todo el tiempo. ¡Bendito sea Dios! Porque este mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y empezaron a regocijarse, mis amados hermanos. La iglesia del primer siglo
los discípulos de Jesucristo comenzaron a regocijarse cuando le vieron las manos heridas, cuando vieron que sí era el mismo que fue crucificado, ha resucitado. Diga conmigo: y su hijo mayor, y su hijo mayor, oigan esto, su hijo mayor estaba en el campo, estaba en el campo, era el que siempre estaba ahí al lado de su padre, era el que hacía las veces de mayordomo. Ese andaba preocupado por todos los bienes de su padre. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, oyó la algarabía. El hijo mayor viene del campo, viene sudado, trae en la mano el garabato, el machete, el sombrero de cogollo, los pantalones enrollados, venía sobre un caballo o sobre un mulo. Pero cuando llega y oye el alboroto en la casa, hacía tantos años que aquello parecía un cementerio, aquello parecía, mis amados hermanos, un desierto, una soledad. Y cuando el hermano mayor se acercó a la casa y oye el alboroto, el bochinche y las gritaderas, el muchacho, llamando a uno de los criados, versículo 26, ¿qué pasó llamando a uno de los criados? Hermano Roberto, ¿qué pasó llamando a uno de los criados? Dice: y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Ajá, ¿y qué le dijeron? Bueno, dice, bueno, tu hijo, regresó. Tu hermano regresó, y bueno, estamos de fiesta porque tu hermano regresó. Ajá. Vivo, sano, y estamos muy contentos, muy agradecidos. Y bueno, el hijo mayor pues no estaba contento. Vamos a leer el 27. Digan conmigo: él le dijo. Le dijo. Versículo 27. ¿Cómo le dijo, hermano Roberto? Dice: tu hijo ha venido. Tu hermano. Él le dijo: tu hermano ha venido. Dice: tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Ay, Dios mío, tu hermano menor, el vagabundo, el que pidió la parte de la herencia, se había ido y ha regresado, y tu padre lo ha recibido y mató el becerro gordo, aquel que tenía mansito el becerro estaba esperando nada más. Mire, lo tenían cerquita de la casa, le traían el pasto, le daban todo. El papá lo tenía cerquita de él para que no se lo fueran a robar. Tenía el becerro preferido, aquel becerro mansito. Mandó a matar el becerro gordo. Lo mandó a matar porque tu hermano ha regresado a la casa y tu papá está contento. Y tu papá mandó a llamar a todos los vecinos. El único que faltaba eras tú. Aquí todo el mundo está de fiesta. Estamos contentos. Ya huele a parrilla. Upa. Ya el humo llena todo. No te pegue el humito. Mire, ese hombre tenía esa cara, pero bien seria. Ese hombre estaba, hermano, mire, deseaba que se lo tragara la tierra. Es que no podía creerlo. No podía creer. ¿Cómo es posible? Mi papá mató el becerro gordo. Sí, el más gordo de todos. El mansito, el que siempre estaba por aquí, que se metía en la cocina, que ustedes le daban comida en la boca. Tu papá lo mandó a matar. Mire, no podía creerlo.
Porque así es el amor y la misericordia de Dios. Es incomprensible. Es que la Biblia dice que Él hace cosas grandes, maravillosas, incomprensibles y sin número. Así es el corazón de Dios. Si el corazón de ese padre perdonó a su hijo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial cuando nosotros venimos? Si venimos arrepentidos, aun cuando usted venga vestido de droga, vestido de borrachera, de prostitución, de homosexualidad, de terrorista, de malandro, de vendedor de armamento, de traficante de trata de blanca, vendiendo muchachitas engañadas. Pero cuando usted viene arrepentido de verdad, no de jugando, cuando usted viene arrepentido, así como llegó el hijo pródigo, mire, el papá dijo, borrón y cuenta nueva. Aleluya. Este nunca más se me va a ir, porque este viene arrepentido. Sin arrepentimiento no puede haber perdón, no. Primero tenemos que arrepentirnos. Por eso aquí todos los días, al final del matutino, le decimos a todos los que están en el cielito y en el cielote, ha llegado el momento de arreglar nuestras cuentas con Dios. Y yo me voy a meter en el grupo de los pecadores. Vamos a aventarnos la mano sobre el corazón. Y ¡pácata! Nos aventamos la mano sobre el corazón. Ahora vamos a arrepentirnos. Pero vamos a arrepentirnos de verdadita, que no nos quede nada por dentro. Vamos a sacar todo el pecado, toda la vagabundería, toda la inmundicia, porque el Señor hoy nos va a dar ropa nueva, un anillo en la mano. Hoy el Señor va a matar ese becerro gordo, nos va a lavar con la sangre de su Hijo Jesucristo, y hoy va a haber una fiesta grande arriba en el cielo. Los ángeles hacen fiesta cada vez que un pecador se arrepiente. Ah, pero hay hijos mayores. Esos hijos mayores a veces son viejitos creyentes, que cuando llega la muchachita coqueta con los vestidos corticos, mire, con la mirada le están diciendo, desaparécete de aquí, vagamunda. Le están diciendo, tú no eres digna de entrar aquí a la casa de Dios. Ay, pero arriba el padre tiene los brazos abiertos. Ya él mató el becerro gordo para recibir a esa prostituta, a ese ladrón, a ese homosexual, porque esos no los hiciste tú, eso los hizo Dios. Y al padre es que le duelen los hijos. Bendito el nombre del Señor. Ahí estaba el hermano Cascarrabia, tan trabajador que era, tan fiel, nunca se había ido de la casa. Pero tenía el diablo adentro, mis amados hermanos. No tenía el amor del Padre. No tenía identificación con su Padre. No se identificaba con el Padre. Era una contradicción. Aunque estaba en la casa, y aunque era trabajador, y aunque era fiel, pero tenía un diablo grande metido adentro. El diablo que se le salió al vagabundo, se le metió al hijo mayor, al trabajador, al fiel, al que nunca se había descarriado. Por eso dice la Biblia que muchos primeros serán postreros, y muchos postreros serán primeros. El hijo mayor era primero que el segundo, pero no disfrutó de esa primogenitura. Vino a disfrutar el doble de la bendición el vagabundo que vino arrepentido. Si usted es ese pecador que un día dejó la congregación,
Aleluya. Un día dejó la iglesia, se fue de la casa de su padre. A lo mejor es usted una muchacha que se fue con un hombre casado y usted no sabía que era casado, y ahora le está dando golpe y ahora quiere hacer con usted cosas inmorales, y usted tiene los ojos hinchados, y usted parió el primer muchacho y ahora ya tiene dos y tres mujeres, y tarde te das cuenta que los consejos de tu madre eran para bien, que los consejos de tus padres eran para bien. Ahora, ¿qué te toca? No es coger la calle, convertirte en una prostituta, vender tu carne para alimentar el muchachito. No, señor, sea valiente. Así como usted fue valiente para escaparse de su casa, ahora sea valiente para regresar. Hermano Puerta, y este muchachito, tráigase el muchachito también, que su Padre Celestial la va a recibir. Aquí en la casa de Dios, nuestros brazos están abiertos. Aleluya. Para decirte: bienvenida. Amén. Amén. Bienvenido en el nombre de Jesús. ¡Yeah! Amén. Gloria a Dios. Tenemos acá entonces, aunque el título dice el hijo pródigo, la parte que nos está correspondiendo a nosotros, vemos a uno que era, ya no es, porque ha sido restaurado. Esto quiere decir que si usted anda pródigo, hoy Dios le está hablando, porque hoy es el día que Dios escogió para que usted salga de dónde, salga de la droga, salga del alcohol, como dijo Dios a través de nuestro pastor. Arrepentido de verdad, porque el que se arrepiente de verdad, Dios le tiende la mano. Dios al soberbio lo mira desde lejos, pero al humilde lo mira desde cerca. Hoy es el día que Dios escogió. La escritura dice: entonces se enojó. ¿Quién se enojó? El mayor. Y vamos a ver, y no quería entrar. Fíjese lo que dice: y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Qué cosa tan grande. Ya nosotros tenemos acá a uno que era un hijo pródigo, pero que ahora ha sido lavado, ha sido renovado, y cuando alguien ha sido renovado, de seguro que es diferente. Pero aquí tenemos ¿a quién? A un hijo mayor, a un hijo mayor que comienza diciendo las escrituras: entonces se enojó. Una de las cosas que yo veo, que el enojo trae desgracia, el enojo trae desequilibrio, y nosotros sabemos que muchos han sido atrapado en este flagelo de tal manera que han causado la muerte a otros. ¿Cuántos no están hoy en la cárcel por causa del enojo? ¿Cuántos hoy no están tirados en una acera, abandonados porque se fueron de su casa, abandonando a su familia por el enojo? Y para tomar cuenta, según las escrituras, un hombre reconocido como Moisés, cuando venía de bajar, oiga bien, donde estaba en la presencia de Dios, donde estaba en el monte, que venía bajo una unción, cuando vio el pueblo desenfrenado, no tuvo ecuanimidad, no tuvo dominio, y se perdió entonces ese trabajo, esa bendición y esa cercanía ya, porque de su enojo inmediatamente quebró las tablas de la escritura, la palabra de Dios. Pero en esta mañana Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo: detente, porque antes que venga la desgracia, está Jesucristo con los brazos yeah. abiertos para recibirte. Fíjese hasta el punto que causa problema, porque el versículo sigue diciendo: y no quería entrar. Después de haber estado adentro, ahora está por fuera. Quiero decirle a usted que si usted ha sido creyente,
y tiene muchos años. La Biblia enseña que el que llega hasta el final, enseña que el que persevera hasta el fin es el que es salvo. Usted puede tener 40, 50 años, pero si en un momento de desequilibrio agarra un enojo, se muere en ese enojo, Cristo viene en ese enojo, lamentablemente usted se queda por fuera. Pero damos gracias a Dios que el Padre salió. ¿Quién es el Padre? En esta parábola representa la misericordia de Dios y la misericordia de Dios en esta mañana, en este mediodía, en esta noche, por donde esté llegando a los 5 continentes, está saliendo y diciéndote: no te quedes por fuera, entra, porque yo te estoy llamando. Yeah. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que está sucediendo. ¿Hasta cuándo te preguntas y te dices: quiero regresar a la iglesia, quiero volver, pero me da pena por lo que hice? Bueno, mira, la pena no murió en la cruz del Calvario. Quien murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Deja esa pena donde está y corre a tu casa, corre nuevamente a tu familia y vuelve a la casa de Dios. Yeah. Para que estés entre los escogidos. El llamado, usted no sabe si en este día es el día que Cristo viene, porque lo estamos esperando todos los días. Usted no sabe si la muerte, que el Señor reprenda esa muerte, pero entró la muerte por causa del pecado y usted se muera y se pierda en el infierno. Pero hoy está saliendo el Padre, hoy está saliendo y te dice a través de este canal, aquí en Guanare y en el mundo entero: sal de allí y entra en el gozo de tu Señor, que allí habrá bendición, allí hay salud, allí hay alegría, allí hay pensamientos buenos, y ahí empieza a razonar para que camines como tienes que caminar. Y fíjese lo que sigue diciendo, porque me llama la atención esto de no entrar. Yo pienso que no estaba de acuerdo, oiga, con la decisión de Dios. Qué terrible es cuando alguien no está de acuerdo con la decisión de Dios. Este hijo mayor no estaba de acuerdo con la decisión de Dios. Y cuando alguien no está de acuerdo con la decisión de Dios, esto quiere decir que está enojado. Si usted no está de acuerdo con la decisión de Dios, de las autoridades superiores, usted tiene que salir de ese enojo. Porque estamos viendo a un hijo que ya no es pródigo, es a un hijo restaurado por Dios, si está limpio. El versículo 22 y 23, ya lo dijo el doctor Puerta, dice la escritura que le pusieron vestido, lo volvieron a vestir con vestidura blanca, pero también le pusieron el anillo, que es compromiso, pero también le pusieron los calzados, que es el apresto, evangelio de la paz. ¿Lo vas a detener tú que no prediques? No, porque cuando él viene, ya viene experimentado de las cosas que hay en el mundo y ahora está renovado. Y el Cristo de gloria, que representa ese becerro gordo, murió también por él. Tienes que aceptarlo. Si se reconcilió, no diga: otra vez se va a volver a descarriar. No lo diga, diga conmigo: en este día ese va a permanecer hasta que Cristo venga, y son muchas las almas que van a venir a través de él. Bendito el nombre de Dios, alabado sea su nombre. Amén. Y dice ese versículo siguiente, porque aquí vemos la misericordia de Dios saliendo el Padre. El 29 dice: más él respondiendo. ¿Esto es respuesta de quién? Del enojado. Fíjese lo que dijo el enojado. Dijo al Padre: aquí tanto te sirvo. Fíjese, dijo al Padre: he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás. Un error. No hay un hombre justo sobre la tierra que haga el bien y que nunca peque. Pudo haber tenido muchos años de lado dentro, como dice el doctor Puerta, y como lo estamos viendo con las escrituras, pero esto es un error. Nunca te he desobedecido. No hay alguien que sea perfecto. En alguna cosa tuvo que haber fallado, pero como estaba en una posición yendo al otro inferior y al superior, se creyó mejor. Si nosotros estamos hoy en la cima,
no estamos para ofender, ni estamos tampoco para denigrar del que está abajo. Nosotros estamos aquí en la cima, nosotros estamos en posición pero humilde, extendiendo la mano como la extiende Cristo, para decirle al que está caído: levántate, que ahora es que tiene chance, ahora es que tiene oportunidad, porque en este mundo entero la gracia divina de Dios está derramada para los pecadores. Y dice la Escritura en esta palabra: no habiéndote desobedecido más, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Cuando uno está enojado, uno no se da cuenta de nada. ¿Cómo que no le va a dar un cabrito? Utilizó en el momento del problema para sacarle entonces al padre los errores. Qué cosa tan terrible. Si era el padre, si supuestamente se le había dado la herencia al hijo, esto quiere decir al primero que lo que estaba allí era de él. Todo lo que tenía era de él. Él lo único que tenía era que hablar con el padre razonadamente y decirle al padre que necesitaba, pero él nunca lo hizo. La falta de comunicación hace falta. Hay algunos que se quieren ir de la iglesia por falta de comunicación con su pastor. Hay algunos que quieren dejar su hogar por falta de comunicación. Hay algunos que quieren quitarse la vida por falta de comunicación. Pero hoy Dios está diciéndote: comunícate, porque es el día que Dios escogió para ti. No te quedes por fuera, que en la casa hay lugar para ti. No te quedes afuera. Amén. Que toda la gloria sea del Señor Jesucristo. Continuamos, Jesús, con esta importante lección del día de hoy. Bueno, Negrito, vamos a continuar con el versículo 30 en adelante. De verdad que esta lección nos deja muchísimas enseñanzas. Desde niño me han leído esta historia o esta parábola en la iglesia. Mi padre me ha enseñado cuántas cosas con esta lección. De verdad que trae muchísima enseñanza, ¿no? Una de las enseñanzas es no irnos del lugar de honra donde estamos, estar en casa. No solo la casa como tal, la casa familiar, sino la casa de Dios, ¿no? Y dos, pues cualquier error que se cometa, porque somos humanos y cometemos errores, pero el peor error es quedarse en el chiquero y no levantarse, reconocer sus errores, levantarse y pedir perdón. Y otras de las grandes lecciones que trae esta parábola es la que estamos estudiando hoy, ¿no? Un hombre, un hijo mayor, bravo, enojado porque al otro le dieron, a él no le dieron, cuando más bien él lo tenía todo ahí en la casa y prácticamente pues el muchacho se había ido a malgastar lo de él, y lo que quedaba en la hacienda era precisamente del hermano mayor. Versículo 30 dice: pero cuando vino este tu hijo, fíjate la forma de hablarle primero, la forma de hablarle a un padre. En ese tiempo antiguo era, oye, un respeto, de verdad un respeto grande hacia los padres. Hoy día pues el muchacho, siendo niñito, ya quiere darle un golpe al papá y ya levanta la mano, y qué broma es esa. Pero antes el respeto a los padres era terrible, ¿no? Era de verdad, se tomaba muy en cuenta la autoridad tanto del papá como del hermano mayor. Pero estamos viendo acá a un hermano mayor faltándole el respeto al padre en su forma de expresarse, en su forma de hablar. Le dice: pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido sus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Lo que estoy viendo aquí es un complejo de inferioridad, y esto está destruyendo a mucha gente el día de hoy. A mí nadie me quiere, a aquel sí le das, pero a mí no me das. ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué no me diste a mí? Al otro le compartiste esto, a mí no me lo diste. Y ese complejo de inferioridad o sentimiento de inferioridad se repite hoy en muchos hogares, en muchas empresas,
en muchas iglesias. ¿Cuántas veces dentro de la iglesia se mete esto? Ah, aquel sí canta y yo no canto. Eso es que yo soy feo. Eso es que a mí no me quieren. Eso es que. ¿Y cuántas cosas, hermano, trae el sentimiento de inferioridad o complejo de inferioridad? Es lo que estoy viendo aquí en este versículo 30. La forma de expresarse de este joven, hermano mayor. A mi hermano sí le mataste el becerro gordo, y a mí que tengo tanto tiempo aquí trabajando contigo, no me has dado nada. Yo tanto que trabajo de sol a sol. Cada año nosotros presentamos lo hacemos en una obra de teatro, y me gusta mucho esa forma, pues, como se hace, ¿no? Cuando el muchacho se pone bravo y tira el machete y tira las cosas, y yo que trabajo de sol a sol, a mí no me das nada, a mí tú no me quieres. Y bueno, ¿cuántas cosas puede soltar una persona cuando tiene un complejo por dentro? Que Dios nos ayude a entender que todo lo que el Señor ha hecho en el mundo, si somos verdaderamente hijos de Dios, pues somos herederos de las cosas de Dios. Somos herederos de lo que el Señor tiene para nosotros. Lo que Dios ha hecho en el mundo es precisamente para que sus hijos lo disfruten. Lo que pasa es que hay que entender, hay que abrir los ojos, no hay que estancarse, no hay que cerrarse, no hay que dejar que Satanás se meta en la mente. Si Dios utiliza al hermano en su predicación, también está dispuesto a utilizarte a ti. Solamente pon la mano en el arado y no mires hacia atrás. Pon la mano en el arado y no le des lugar al enemigo en la mente para tratar de distorsionar lo que el Señor te ha entregado a ti. Así que esta lección para mí es muy importante hoy, y es por eso que quisiera su atención, para que usted entienda que aunque Satanás te trabaje en la mente, tú lo que tienes es que reprenderlo y decirle: no, Satanás, todo lo que en este mundo está es de Dios, y si es de Dios, es mío también, porque yo soy hijo de Dios. Aleluya. En el versículo 31 continúa esta tremenda lección y dice: él entonces le dijo. Fíjate cómo le habla el padre a su hijo. No era un padre severo, no era un padre con soberbia, no era un padre que, bueno, los maltrataba. No, al contrario, le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. En pocas palabras, sácate eso de la mente. No dejes que Satanás te trabaje en la mente. Hijo, todo esto que está en casa es tuyo. Lo que pasa es que, bueno, tú no lo has disfrutado, pero esto que está aquí es tuyo. ¿Cuánta gente, hermano, está dentro de la casa de Dios? Está dentro de la iglesia y sueña con predicar y sueña con hacer algo para Dios. Pero bueno, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? No esperes que te monten en el púlpito para predicar. Tú puedes hacerlo en la calle. Tú puedes irte a repartir tratados. Tú estás esperando que te pongan en el púlpito para cantar, cuando tú puedes hacerlo en cualquier parte. No te frenes en el nombre del Señor. Los barcos, los aviones, los satélites, hoy el Señor nos los ha entregado. Yeah. Sería gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, Señor. Ya todo eso el Señor nos los ha entregado. Entonces, no tengamos nosotros, hermanos, sentimientos de inferioridad. Ah, aquello sí les da y a mí no. No, todo esto es tuyo. Agarre. Solamente el Señor está esperando, agarre, que nosotros echemos mano de la bendición. Amén. Que nos preparemos, ¿verdad? Que nos preparemos, porque usted no le va a dar la llave del carro a un muchachito de 2 años, de 5 años, de 10 años. Usted le da la llave cuando ya tiene sus 18 años y tiene sus papeles en la mano. El Señor está esperando que cada uno de nosotros nos preparemos para entregarnos las llaves de los satélites, las llaves de los aviones, las llaves de los barcos. Pero hay que prepararse. Ay, hay que prepararse. Ayer le tocó a Gille. Sí, Señor. Después a Enlace. Hoy le toca Enlace, mañana nos toca a nosotros. Amén. Compañero, está dispuesto, cielito, está dispuesto. Yeah. Vamos.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí estoy viendo la boca de Dios en este Padre. Este Padre representa a Dios, el Padre Celestial, el Padre nuestro que está en el cielo. Si nosotros siendo malos, dijo Jesús, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más cielito, cielote, el Padre Celestial dará cosas buenas a todo aquel que lo pide? El Señor le dijo a Natanael: desde hoy verás los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Yeah. Hoy nosotros tenemos los cielos abiertos. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé si tú crees lo que Dios nos está ministrando hoy, pero al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Hermanito, usted no pelee con Dios. El peor error es ponerse a discutir y a pelear con Dios. Job lo vio y lo dijo. Dios le dijo a Job: será sabio contender contra el omnipotente. El que disputa contra Dios responda a esto. Job dijo: no, una vez hablé y no vuelvo a hablar más. De verdad que no es sabio contender contra Dios. Entonces, hermanito, usted prepárese más bien. No se ponga a cuestionar ni a Dios, ni a su pastor, ni a nadie. Usted prepárese, sígale pidiendo a Dios, que Dios está dispuesto a soltarte lo que tiene para ti. Aquí el Padre le dice: hijo, tú siempre estás conmigo. La fidelidad, atención a esto por favor, porque Dios no va a bendecirte si tú no eres fiel. Dios no va a prosperarte, Dios no va a soltar lo que tienes para ti si tú no te vuelves a Él humillado, si tú no estás allí en la casa de Dios. Hay gente que quiere que Dios lo bendiga, pero no le gusta congregarse, no le gusta estar en la iglesia, no le gusta estar en la casa de Dios. ¿Cómo Dios va a prosperarte y a bendecirte a ti? Dios prospera y bendice a los fieles, como ha sido el doctor Puerta, como han sido muchos de nosotros, gente fieles, y por eso disfrutamos lo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hijo, tú siempre estás conmigo. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, hijo mío. Todas mis cosas son tuyas. Qué lindo es el Señor, cómo me habla. Esto me está ministrando a mí hoy. Porque sí, es verdad, somos seres humanos. Y a lo mejor cuántas veces prestamos atención a lo que Satanás quiere hablarle. Fíjate, se le acercó a Eva y le dijo: bueno, mira, Dios les dijo que ustedes no podían comer de los árboles. No, no, y no era eso. Dios le había dicho: era de este no coman, del resto coman. Lo que pasa es que Satanás es especialista en distorsionar lo que Dios te ha hablado. Satanás es especialista en cambiar la palabra de Dios. Hoy yo me abrazo de esta palabra. Hoy yo agarro esta palabra para mí y le digo a Dios y al mundo, como te lo digo hoy a ti, que todo lo de Dios es mío, que todo lo de Dios es nuestro. Disfruta de lo de Dios. Aleluya. Ya el becerro gordo está listo para nosotros. No vayan a mirar a los gorditos que están al lado de ustedes. No, ya el becerro gordo que Dios tiene preparado está listo para nosotros. ¿Cuál sería ese becerro gordo, por ejemplo? Bueno, estamos soñando con barcos, con aviones, con satélites. A lo mejor tú sueñas con tu carro. ¡Aleluya! A lo mejor tú estás soñando con la casa que necesitas. Eres una pobre mujer que estás en un rancho y a lo mejor el marido te prometió viñas y castillas y no te ha dado nada. Pero bueno, ahora ya el Señor te está diciendo que todo lo de Él es tuyo. Prepárate para recibir la casa de tus sueños, el carro de tus sueños. Prepárate para recibir dentro de la iglesia el ministerio que tú sueñas. Pastores, prepárense para una congregación llena en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! El becerro ya está en casa.
El becerro está esperando por nosotros. Y es así, papá, sí. Ya eso está listo. Y está gordo. Está gordo. Está listo de darle el palo en la frente y tome, esto es suyo. Ya aleluya. Amén, amén. Amén, papá, amén, lo creemos. El siguiente versículo, de verdad que esto es emocionante. El último versículo de esta parábola, de esta historia que quiso mostrarle Jesucristo a la gente que estaba allí muy pendiente de sus enseñanzas, dice: mas era necesario, atención a esa palabra, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Qué lindo. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo. Hoy quiero terminar haciéndole un llamado a todos los descarriados, a todos los que se han ido de la casa de su padre, a todos los que disfrutaron de los manjares en casa del papá, en casa de su padre. Quiero hacer un llamado a los hijos que a lo mejor por su rebeldía se han alejado de la casa de su papá, de su mamá, y hoy andan por ahí deambulando en las calles. Quiero hacerle un llamado a los que están en las cárceles y no han sido hijos correctos, han despreciado el consejo del padre y de la madre. Quiero hacerle un llamado hoy a la gente que tuvo ministerio, que fue utilizado por Dios y que hoy está arrumado, que hoy está alejado de las cosas de Dios. Dios está hoy con sus brazos abiertos. Es necesario que tú regreses para que la fiesta se encienda en el cielo y en la iglesia. Es necesario que tú vuelvas en sí. Es necesario que tú te levantes. Los dones son irrevocables. El ministerio es irrevocable. Dios está listo para devolverte lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y los demonios. Dios está dispuesto a darte lo que tú has perdido. Solamente levántate hoy, por favor, levántate. ¿Por qué seguir esperando en el chiquero? ¿Por qué seguir sufriendo cuando los brazos de Dios están abiertos para decirte: ven, ven a la casa de tu padre, vuelve en sí y levántate, que los brazos de tu padre no te van a rechazar. Los brazos del Señor no van a estar cerrados, los brazos del Señor estarán abiertos para darte una nueva oportunidad. Eso sí, abraza la oportunidad que Dios te da. El becerro está listo para que la fiesta se encienda. Solo toma la decisión hoy. Mañana puede ser nunca o demasiado tarde. Vuelve en sí. El ministerio pastoral te espera al que lo perdió. El ministerio de evangelismo te espera para el que lo dejó. El ministerio de músico y cantante, ahí están todavía en la iglesia esperando la tumbadora, esperando la guitarra por ti que te fuiste de la iglesia. ¿Quién ocupa ese lugar? Vuelve a casa, que los brazos del Señor están dispuestos a atenderte. Que Dios te bendiga. Yeah. Gloria a Dios. Gloria a Dios.